Bueno, cuéntenos, ¿van a salir a escena? ¿Cómo está todo preparado para esta vendimia? Bueno, que viene bastante complicada. Ya estamos ansiosos, estamos en boca de escenario, esperando el momento justo que toca la parte sanmartiniana, el cruce más exactamente, donde bailarines van a demostrar lo que fue sintéticamente la epopeya del cruce de los Andes. Mirá lo que es esto, mirá lo que la gente va a poder disfrutar también, y las ganas y toda la adrenalina que tiene un bailarín, un actor, un músico, una persona especial, y en este caso nosotros somos el primer grupo, orgulloso lo decimos, grupo adulto de lo que es Vendimia, acá y justo en esta Vendimia, que nos ha tocado muy especial para nosotros. Los veo a ustedes muy contentos, pero por otros lados veo muchas caras de tristeza. ¿Ustedes cómo viven todo el conflicto que hubo con este incidente de la grúa, el incendio anoche de una caja lumínica, los ensayos tan largos que fueron? ¿Cómo lo vivieron todo eso? Mira, en ese tema lo que yo te puedo decir es que Vendimia es mágica. Hay cosas y momentos y lugares en que nosotros tenemos que sentarnos a charlar y poner todo esto sobre la mesa y sacarnos todas las máscaras y todos los problemas. Pero este momento se lo debemos al público, se lo debemos a la gente, al trabajador, al vendimiador, que es el que se hace cargo de esta fiesta, a quien se la brindamos. Nosotros tenemos que estar pendientes de que esta fiesta salga bien. El otro problema, sentémonos el miércoles cuando terminó y lo arreglamos completo. Me parece, tenemos un año. ¿Ustedes no se sintieron inseguros como otros artistas en escena? Hay momentos en que te sentís inseguro por los hechos que ocasionaron. Porque esto nos va a pasar y te va a pasar acá en Vendimia, en una fábrica, en una empresa, te pueden pasar. Por eso te digo que nos tocó desgraciadamente un hecho muy malo o muy dramático que podría haber sucedido, nos tocó a nosotros, los vendimiadores. Y a gracias a Dios que puso una mano gigantesca, no pasó nada. Pero vuelvo a repetir, ese momento fue un momento infortunio. No es menor, no descarto que sea menor, pero sí que hay que verlo para una próxima edición y para poder salvar esta situación. ¿Es la primera vez que hacen vendimia o ya llevan varios años? Bueno, yo sí es la primera vez que hago vendimia. Él no. Yo ya tengo 17 vendimias y tuve la oportunidad de ver escenografía que el viento tiró, otra grúa que se cayó en un momento. ¿Cuándo? Hace años, muchos años atrás. He visto también lo sucedido con artistas que se morían sentadas de artistas, he visto mucho, pero por eso te digo, hay momentos y lugares que tenemos que poner esto. Hoy es el momento del público, del turista, a quien le debemos la fiesta. Gracias. Bueno, y por otro lado, acá hay otras artistas que están prestando atención también a la entrevista que estamos haciendo y que también son parte de este espectáculo. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo pasaron ustedes estos días? Bueno, bastante nerviosa, pero bueno, justamente como decía nuestro compañero, es mi primer vendimia, así que muy nerviosa y bueno, y sin ganas de abandonar. Lamentablemente son cosas que pasan, si bien hay mucho atrás que deberían analizarlo, mucha negligencia y demás, pero dentro de todo son errores humanos y sí, lo que defendemos nosotros son a los directores de la vendimia que en todo momento nos acompañaron. Bien. Así que desde mi parte yo estoy por eso. ¿Cómo vivieron tus compañeros? Hay muchas personas que se bajaron de escena, que no pudieron seguir con su participación para esta vendimia. Sí, particularmente en folclore no fue mucho el número de personas que se bajaron. Desconozco si hay otras situaciones, pero por lo menos la mayoría de los folclóricos fue la que apoyó al director y nunca los dejamos a solas y bueno, por eso continuamos. Bien, gracias. De